Los perros de la raza Pitbull que fueron retenidos por el Centro de Atención Canina y Felina para su observación tras la muerte de un hombre a causa del ataque de los canes serán regresados a su dueño, informó José Ariel Félix Ortiz. El director de la dependencia precisó que tras 10 días de observación se detectó que los perros están bien cuidados, alimentados, cumplen con todas sus vacunas y desparasitados, por lo que serán devueltos a su dueño. Estamos nomás esperando la instrucción del Ministerio Público si sí qué se va a proceder o no con los animales, pero la observancia nuestra son de 10 días y entregárselos al dueño. Tenemos sí. reporte del propietario ya este pues son perros cuidados, se nota que son cuidados porque están alimentados. Y son perros queridos. Este jueves dijo los cachorros serán entregados al dueño y los perros hasta el próximo lunes, que es cuando se cumple el periodo de 10 días de observación. Los dos cachorros, sí, esos ya se van a entregar el día de hoy porque esos no tienen ningún, ningún problema. Son perros cachorritos que todavía no se alimentan de, de no, por sí solos, se alimentan por base de la mamá, que posiblemente fue lo que desencadenó la... La tragedia, ¿no? Porque la mamá tiene que, tiende a proteger a los, los cachorros. Él se los llevó a proteger su propiedad porque había sufrido algunos robos y pues ya sabemos las, las, el desenlace, ¿no? El dueño no contaba con el registro de perros potencialmente agresivos, por lo que se le pudiera aplicar una sanción de 1 a 100 salarios mínimos. También se le emitió una serie de obligaciones que debe cumplir, como es el tener señalamientos al exterior de su hogar o espacio donde los tendrá sobre alerta de perro agresivo. Claudia Gilmedel Noticieros, Televisa Hermosillo.